Las entidades, instituciones y personajes que hacen posible el desarrollo de una región están en protagonistas. Verónica Muñetón Galvis, concejala del municipio de Marinilla, bienvenida. Muchas gracias, Carlos Humberto, por invitarnos a este espacio tan importante para la región y poder contar nuestra historia y nuestro proceso político y social. Precisamente, concejala del municipio de Marinilla, con la votación muy alta en las elecciones del 2019. ¿Qué ha pasado con su vida? ¿Por qué llegó como a este ejercicio político que parece era ajeno a un poco de eso que hacía antes? La verdad, nuestro proceso político fue largo, fue programado con la misma comunidad. Nuestro trabajo profesional nos llevó precisamente a ocupar esta curul en el Consejo. Como bien lo decía, de manera independiente llegamos a esta corporación con una votación significativa que hoy nos permite estar en este espacio tan importante para Marinilla y poder aportar al desarrollo con distintos proyectos, pues obviamente para el municipio de Marinilla. La verdad fue un proceso muy bonito, la misma comunidad nos llevó hoy a decir que somos concejalas de la región, concejala del municipio de Marinilla, gracias a nuestro trabajo social, de empeño, de compromiso y de liderazgo también dentro de la municipalidad. Bueno, ¿qué pasó con la profe? ¿Cómo era ese momento antes de decidirse a ser parte del sector público incluso, pero también a prestar hoy un servicio muy importante a su comunidad? Soy normalista superior, soy licenciada en educación y actualmente abogada en formación de la UNIREMINTUS Medellín. Nuestro proceso educativo es precisamente lo que hoy nos tiene en esta corporación. Fui docente en la Corporación Educativa para el Desarrollo Integral Coredi, docente en la Universidad Pontificia Bolivariana, y algo que también me marcó muchísimo fue el trabajo como docente en el Centro Gerontológico, como funcionaria pública a través de un contrato por prestación de servicios. Nos permitió recorrer el municipio, estar con las comunidades, tener la oportunidad de estar cerca de una población tan bonita como es los adultos mayores de nuestro municipio. Y es precisamente desde allí donde empezó todo este sueño, que hoy es una realidad y que nos permite hoy estar como concejala del municipio de Marinilla y aportarle a no solo a esta población tan bonita que nos permitió ejercer nuestra labor y nuestra profesión desde el sector educativo, sino también liderar procesos importantes ya desde lo político. Bueno, muy joven, llegó muy joven usted al ejercicio político, pero también con una representación muy importante también y con el sentir de esta población allí en Marinilla. ¿Cómo le ha ido? La verdad, ha sido un trabajo lleno de muchísimas expectativas, de muchísimo compromiso, y ese compromiso también va ligado a una vocación de servicio, y esa vocación de servicio es precisamente lo que nos hace soñar como una mujer joven, con liderazgo, que hoy quiere aportar su granito de arena en los distintos proyectos que visionen a Marinilla con progreso, con desarrollo, en sus diferentes líneas, no solo adultos mayores, sino también juventud, la infancia, que también es importante, y asuntos también importantes como el tema de apostarle a la ruralidad. La verdad, yo creo que la juventud no fue impedimento para soñar y poder decirle hoy a la comunidad que no solo ocupamos una curul que representa a las mujeres, sino también una curul que representa a la ciudadanía en general. ¿Cómo fue esa experiencia en esa campaña? ¿Usted qué le estaba diciendo a los marinillos? ¿Por qué votar por Verónica? Fue una campaña independiente. Como lo decía inicialmente, sacamos 650 votos. Cuando llegamos a las comunidades, pues era un reto, eran muchísimos retos por... Primero por la juventud, segundo por ser mujer, tercero porque es un municipio con una población bastante significativa, donde había que romper muchísimos estereotipos de por qué una mujer ocupara una curul. Y a esa edad, 26, 27 años, llegábamos con, primero nuestra carta de presentación fue pues el perfil profesional, nuestro liderazgo social dentro del sector educativo, nuestro liderazgo social dentro de las poblaciones que manejamos como docente del municipio, pero más allá de propuestas y compromisos, era la vocación de servicio, el compromiso que queríamos pues dar también a conocer y que la gente nos diera la oportunidad de llegar y de representarles en la curul. Obviamente el tema de hacer un control político
honesto, un control político que realmente le haga seguimiento a una administración pública que su visión debe ser servirle a la comunidad y apostarle en esa inversión social acorde a las necesidades y a los contextos. Y era así como llegamos a las comunidades, que nos dieran esa oportunidad de estar en un consejo municipal para aportarle al municipio con distintas líneas de trabajo y en distintos proyectos, pero más que ello era hacerle un seguimiento a lo que es de la gente, o sea, el recurso público, y eso es lo que venimos haciendo. O sea, un seguimiento y un control político y presupuestal a las diferentes acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los marinillos. ¿Cómo fue ese domingo de octubre de 2019 cuando ya estaba claro que Verónica era concejala electa? Una felicidad total, la verdad, y de gratitud, primero con Dios, segundo con la vida por darme la oportunidad de estar en espacios tanto públicos y privados que nos permiten tener ese liderazgo para buscar esos votos y poder llegar. Tercero, también un asunto importante era demostrar que podía cumplir un sueño y un propósito que no surge de la noche a la mañana. Son propósitos que son de construcciones anteriores, que uno se las imagina y que pasan por la mente y que por supuesto uno las trabaja para poder llegar allí. Porque los sueños se construyen, pero hay que tejer un camino largo para uno poder decirle a la comunidad: quiero ser concejal, quiero representarles desde una curul y poder pedir un voto que se trabaja con la confianza y con el compromiso desde diferentes ámbitos, bien sea un liderazgo comunitario a través de una junta de acción comunal, bien sea un liderazgo a través de su profesión y obviamente el trabajo desinteresado que se hizo con las comunidades. Entonces ese día la verdad fue muy significativo, fue cargado de mucha felicidad, de mucha gratitud ante Dios y ante la población que nos dio y nos brindó esa oportunidad de poderles representar. Bueno, y a partir de ese 1 de enero de 2020, cuando ya se instaló allá en su curul, ¿qué más pasó? Porque es que en el primer año ya usted era parte de la mesa directiva. Claro que sí, nos dieron, dentro de la misma corporación nos dieron la confianza de poder hacer parte de esa mesa directiva como vicepresidenta segunda y adquirir pues obviamente los conocimientos dentro de esa integración pues obviamente que permite la orientación de la corporación como tal. Con el presidente y vicepresidente pues hicimos un trabajo muy significativo por la comunidad y la verdad son momentos que siempre van a quedar ahí en la mente, en la comunidad, porque realmente son cosas que no se describen. Creo que la felicidad se resume en la plenitud de poder uno alcanzar una meta, de poder soñar y de poder tener ya esa oportunidad de servirle a la comunidad desde otra instancia que nos permite tomar decisiones pues responsables, decisiones que no van solo para una persona, sino que son para un bienestar común, o sea, un bienestar general. Entonces, hacer parte en ese primer año de la mesa directiva también nos dio la confianza de que podemos alcanzar grandes cosas y que podemos soñar alto, y eso es lo que hemos hecho, aportado pues no solo a los diferentes procesos de la administración municipal, sino también aportar a nivel personal en la construcción de la Marinilla que los ciudadanos sueñan. Precisamente, ese era uno de los primeros ejercicios y en la agenda el plan de desarrollo municipal, construido colectivamente, yendo a las comunidades, hablando con ellos, y hoy ese plan de desarrollo ya está ejecutándose, que va a cumplir 2 años. ¿Cómo fue esa tarea que se realizó desde la mesa directiva del Consejo para llegar a la aprobación de ese plan de desarrollo propuesto por el alcalde Gildardo Hurtado? Claro que sí, fue un trabajo con un diagnóstico rápido, participativo, donde se incluyó precisamente la comunidad. Se hizo un trabajo muy sectorizado, pues obviamente la mesa directiva en su momento en calidad de vicepresidenta segunda, pues hicimos un trabajo muy comunitario, donde estuvimos en las diferentes comunidades, recorrimos tanto la zona urbana como rural y los diferentes sectores en sus diferentes líneas, precisamente para ello, para poder darle ese voto positivo a ese plan de desarrollo pues aprobado por la corporación, acuerdo número 03 del 2020, que por supuesto está allí en ese informe o presentación las expectativas
y sueños de los marinillos. Entonces, ¿cómo no darle ese voto positivo a un plan de desarrollo que inicialmente fue votado como plan de gobierno por el cual votó la comunidad? ¿Cómo no convertirlo en un plan de desarrollo municipal cuando allí están contempladas las necesidades de la comunidad y lo que realmente contemplan en sus contextos y que precisamente se da a través de ese diagnóstico en el cual tuvimos la oportunidad de escuchar sus diferentes situaciones y problemáticas? Entonces, aprobamos ese plan de desarrollo municipal con nuestro voto positivo dentro de la corporación, porque sabemos que allí están contemplados todas las expectativas y sueños de los marinillos. Bueno, pero Verónica, la profe entonces ya era parte de ese mundo de gestión en lo público como corporada, ya había dejado atrás esa actividad desde la docencia, así como la estaba planteando, pero no creo que se haya alejado de eso que hacía antes, ¿o sí? No, la verdad es un trabajo que, bueno, nuestra profesión la llevamos en el corazón, porque es lo que hoy nos permite estar dentro de la corporación. ¿Cómo se dio a conocer Verónica? Lo decía inicialmente ahora, se dio a conocer a través de su profesión, de liderazgo con las diferentes comunidades, tanto en el sector público como privado, pero no nos alejamos, no nos alejamos porque sabemos que pues, el trabajo del concejal pues, es por periodos y sabemos que también tenemos que hacer otras actividades externas y si hoy la comunidad nos llama para dirigir o orientar algún tema educativo y social, vamos a estar ahí. Y desde lo profesional, pues soy docente actualmente también, como docente universitaria de cátedra en algunas instituciones pues, privadas y también trabajamos desde el sector público dentro de la corporación. Bueno, con Verónica Muñetón Galvis, la profe, estamos hoy en Protagonista, nos está hablando de esa gestión que lleva en el municipio de Marinilla. Ya regresamos después de estos importantes mensajes. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. El robo de cereal es un delito castigado penalmente. Además, hacerlo de manera artesanal perjudica el servicio de tu vecino o sector. Nuestro personal está capacitado para la prestación óptima del servicio. Solicite su cereal en nuestra oficina. Evítese molestias. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La educación es un derecho. Podemos exigirlos, debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo, derechos humanos para vivir en paz. Estás viendo Acuario Televisión, el canal de la gente. Regresamos con Verónica, la profe, concejala del municipio de Marinilla. Ya hablamos de lo que pasó pues, en esos primeros momentos del ejercicio como concejala de esta localidad, pero también proyectos de acuerdo que ya vieron la luz y también unos proyectos de acuerdo que presentaron por su iniciativa. ¿Cómo ha sido eso? Claro que sí, Carlos. Desde la corporación también hemos impulsado importantes proyectos para el desarrollo y progreso del municipio de Marinilla, aparte de aprobar también con nuestro voto positivo algunos proyectos pasados por la administración, como lo fue inicialmente el plan de desarrollo y un empréstito importante, también hemos pasado proyectos de acuerdo que realmente visionan a Marinilla desde otras perspectivas también importantes. Primero fui ponente de un importante proyecto de acuerdo, acuerdo número 15 del año 2021, donde se aprobó en la corporación un importante proyecto para la zona rural, en la adquisición de bienes inmuebles para la protección hídrica y el abastecimiento de los acueductos multiveredales de la zona norte de nuestro municipio. También como proponente de un importante proyecto fue el tema de la actualización del reglamento interno de la corporación, obviamente que tiene que ver con las funciones de los concejales, cómo es ese funcionamiento jurídico acorde con el ordenamiento jurídico colombiano. Fue un acuerdo también importante para la corporación, pues obviamente contarle a la comunidad también qué hacen los concejales, cuáles son sus funciones, que estén actualizadas obviamente con la norma. Desde el año 2012 no se actualizaba el reglamento interno del consejo, entonces fue una
fue un acuerdo municipal importante, el cual se aprobó en la corporación y que obviamente lo construimos con varios concejales que también influyeron en esa construcción y que hoy también se puede hablar de esa actualización. También a través de la resolución número 33 del 21 de junio del presente año y que quedó por acuerdo municipal 02 del año 2021, se aprobó el tema de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, donde también es un proyecto importante para esta población, que hoy nos permite también apoyar y visionar aquellas necesidades que hoy tienen las mujeres de Marinilla, donde se hizo inicialmente un lanzamiento dentro de la corporación. Contamos con los diferentes liderazgos, lideresas y organizaciones que hoy trabajan por la mujer en Marinilla y que obviamente queremos hacer partícipes a través de este proyecto de acuerdo que hoy está en la corporación, que está para la comunidad y que cualquier persona, cualquier ciudadano puede acceder precisamente a la información. Importantes proyectos, creería que también fue el tema del impréstito, un acuerdo municipal 08 del 2020, en el cual se aprobó también con nuestro voto positivo ese acuerdo municipal, pasado por la administración municipal, el señor alcalde Hildardo Hurtado, pues obviamente fue construido por la administración, pero que también tendrá un impacto social para Marinilla, porque es precisamente este recurso dirigido para la inversión social y la cofinanciación de importantes proyectos que se vienen para Marinilla dentro de esta administración y que por supuesto queremos velar para que esa inversión y este recurso pues realmente cumpla con las expectativas, acorde con las necesidades y los proyectos que pide la gente, como la construcción del nuevo malecón turístico que tendrá Marinilla, el tema de la plaza de mercado, la modernización que se hará allí, que se tiene contemplada dentro de los proyectos importantes que tendrá esta administración municipal. Y también el ejercicio del control político. ¿Cómo le ha ido en esa evaluación a los funcionarios que hoy hacen parte de la Administración Municipal de Marinilla en este periodo que ya va por su segundo año? Entre las funciones que contempla la Constitución Política de Colombia y dentro de esas funciones que tienen los concejales es precisamente el control político a las diferentes acciones desde las diferentes dependencias. Y eso es lo que hacemos dentro de la corporación. Citar las diferentes dependencias y mirar y evaluar cómo van esas acciones internas que no solo están contempladas dentro de un plan de desarrollo, sino dentro de los mismos sectores, pues obviamente que trabajan las diferentes líneas, Secretaría de Familia, Secretaría de Familia e Inclusión Social, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Educación. Entonces lo que hacemos desde allí pues obviamente es ese control de los recursos, ¿verdad? Los recursos que son de los ciudadanos, que son de los impuestos de la gente, hacia dónde van dirigidos. Y ese es nuestro enfoque. Nuestro enfoque es que esos recursos y ese dinero que se recauda, pues obviamente que viene de la ciudadanía, pues sean bien invertidos en educación, en salud, en las diversas necesidades de la comunidad. Entonces, que las acciones que se generan desde estas diferentes áreas, pues realmente contemplen aquellas necesidades de la gente, lo que pide, y uno pues obviamente hace un seguimiento juicioso, responsable y con compromiso por la comunidad, que los recursos realmente sean invertidos en lo que pide la gente. Y uno en contacto con la gente, pues es que se da cuenta pues, qué necesitan, cuáles son sus necesidades. Pues obviamente no siempre se va a poder llenar todas aquellas necesidades en su integridad, pero lo que está desde nuestro alcance, desde nuestras funciones, cumplimos con objetividad lo que nos delegó la gente, y es hacerle un seguimiento, un control político, social y presupuestal a todas las acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y la integridad de la comunidad. Hoy dentro de estas muchas acciones que desarrolla Verónica, la profe en Marinilla, tiene que ver con la defensa de los derechos de la mujer, entre otros también asuntos que tienen que ver con la equidad y por supuesto aquello de las violencias que están generando también unas dificultades que no se quisieran, pero finalmente están. ¿Cómo se han ido trabajando en ese sentido frente a todos estos casos difíciles que se han conocido? Nada más hace unos días se presentó un caso de feminicidio en Marinilla, donde una mujer joven, 24 años, fue atacada por su expareja sentimental. Yo siempre he dicho que no nos podemos quedar en conmemoraciones, en eventos, en desfiles que hablen de enfoque de género. Nosotros tenemos que también generar acciones y programas que garanticen
la protección y que generen una calidad de vida de las mujeres de Marinilla. Y es precisamente nuestra apuesta, que desde la administración municipal, que desde la corporación y desde esa comisión legal para la equidad de la mujer que se creó en la corporación, pues realmente se le dé un apoyo fundamental a las mujeres en programas sociales, que realmente se promueva el emprendimiento para evitar precisamente estos casos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Que también se dan precisamente por las condiciones que hoy tienen las mujeres. Las mujeres hay que brindarles precisamente esa autonomía económica, hay que brindarles ese apoyo desde la administración municipal con programas que realmente le den la independencia económica y que les permitan a ellas avanzar en temas de emprendimiento. Y casos como los presentados hace unos días se han presentado en Antioquia, y de hecho desde la red de concejalas del Oriente pues se viene haciendo un trabajo también importante que nos ayudan a nosotras como corporadas en cada uno de los municipios a trabajar precisamente por ese enfoque de género, por brindar oportunidades a las mujeres, brindarle oportunidades a las mujeres desde cada una de nuestras acciones que desde el Consejo podamos emprender, brindarle ese apoyo fundamental en el acompañamiento, pues no solo en estos temas de violencia, sino también trabajar en el tema de la erradicación de todo tipo de violencia contra mujeres, contra hombres, que también en muchos casos se da. Y creería que desde estas comisiones, Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, que hemos recibido pues obviamente un acompañamiento de la Secretaría de Mujeres de Antioquia y de la Red de Concejalas, estamos trabajando precisamente para evitar todo este tipo de violencias que aún son muchos los casos y que nosotras sabemos que tiene que ver mucho con las oportunidades que brinde el Estado a las mujeres y a esta población para que se eviten estos casos y que obviamente ya dado el caso en el que se dé, pues nosotras también damos ese apoyo y acompañamiento para que la justicia pues obviamente tome las medidas y las acciones y que obviamente se judicialicen estos casos que generan un impacto en la sociedad y que por supuesto nadie es ajeno a ello. Y que es algo que ha estado sucediendo también en un escenario regional, donde ha habido un diálogo abierto con sus colegas corporadas también, han planteado muchos temas de interés que han venido conversando y lo mantienen en la agenda. Hoy ese trabajo en la región pues también le ha servido y ha significado como ese avance que han querido. Claro que sí. Primero valorar a quienes estuvieron en esa construcción de la red de concejalas. Creería que cuando uno tiene objetivos y metas, si uno va de manera colectiva hacia esos objetivos, es más fácil el camino. Y hoy la red de concejalas significa para muchas de las mujeres y corporadas de la región del Oriente un espacio de participación política para la mujer, pero también de formación en la manera de cómo podemos nosotras ejercer nuestra labor desde las corporaciones. Y es ese apoyo fundamental que nos brindan desde allí las mujeres que hacen parte de las diferentes corporaciones con su experiencia, con su tema de profesión y demás, que nos permiten también hacer un trabajo articulado y un trabajo regional. Y que de alguna manera pues no solo visionan cada una desde su municipio, sino también que nos visiona con proyectos importantes que tienen que ver a nivel departamental y que nos permite también a nosotras avanzar en muchos asuntos regionales. Bueno, un tema también muy importante para Marinilla tiene que ver con la movilidad. Se habla de una vía doble calzada entre Marinilla y Guatapé que impactaría muy positivamente todo lo que tiene que ver con la dinámica comercial y demás en el desplazamiento, en esas oportunidades para estas localidades. ¿Qué opinión le merece todo lo que ha estado pasando alrededor de esto, las soluciones que han planteado y hoy pues no se avizora rápidamente como una realidad en ese sentido? Se ha hablado mucho del tema de la movilidad, sabemos que Marinilla está ubicada así mismo Río Negro, autopista Medellín-Bogotá, nos permite tener pues muchísima visión, muchísimo desarrollo sobre los ideales que se contemplan para esta doble calzada. Qué bueno que pase por Marinilla como inicialmente está el proyecto, aunque en muchos comunicados que han venido sacando dicen que será por el lado del santuario, pero hay un proyecto el cual habla que esa doble calzada pues obviamente también pase por Marinilla. Qué bueno que aún se tenga esa visión, porque eso le permitiría al municipio de Marinilla y municipios también aledaños tener ese impacto a nivel del desarrollo y la movilidad, y que por supuesto también generaría muchísimos temas de integridad para el municipio como tal, por supuesto para la región. Y
Si el proyecto, pues obviamente está contemplado como inicialmente se había hablado en años anteriores, que pase por Marinilla, sería de manera visionaria a nivel del progreso y a nivel del desarrollo que implica la movilidad de la región y que por supuesto generaría un impacto económico y socioeconómico importante para Marinilla. El tema de la movilidad siempre será un asunto importante de mejorar, pero también que contemple aquellas necesidades que hoy están dentro de esa nueva actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial que tendrá Marinilla y que por supuesto también habla precisamente de ese desarrollo en obras, de ese desarrollo en infraestructura y la movilidad pues está ligado precisamente a esa nueva actualización que tenemos contemplada y que será venidera dentro de la corporación y que tendremos muchísimos debates para hablar de ese desarrollo territorial que queremos. Entre otros muchos temas que quisiéramos seguir hablando con Verónica, la profe, porque el tiempo en televisión es corto, pero ojalá tengamos la oportunidad de avanzar en otros momentos, sobre todo lo que ha sido la gestión que desarrolla en la Corporación de los Marinillos y por supuesto en todo un proyecto político y social que sigue adelante. Gracias por su compañía. No, muchas gracias, Carlos Humberto, también al medio de comunicación que nos permite estar aquí, que nos permite también visibilizarnos, saber que hay mujeres en la región que trabajamos en cada una de las corporaciones por el bienestar de la comunidad. Muchas Verónica gracias. Verónica Muñetón Galvis, concejala del municipio de Marinilla, en Protagonistas, la próxima semana con un nuevo invitado.